que sepas una cosa, que yo daría todo por ti. Amigos que visitan las plataformas digitales del Aviso Magazine, hoy nos encontramos aquí con Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un honor estar aquí con ustedes. Un saludazo para todos. Eso es todo. ¿Es tu primera vez que vienes acá a Los Ángeles? No es la primera vez, pero sí es la primera vez que vengo a entrevistas y vengo a hacer promoción aquí con todos ustedes, ¿no? Eso es todo. ¿Hace cuánto empezaste tu carrera o fue apenas algo que comenzó? No, yo tengo ya tiempito en esto. Bueno, pues no quiero decir que tengo mucho, ¿no? Porque pues hay mucha gente que ya tiene rato echándole ganas. Yo tengo más o menos alrededor de un año pasaditos que comencé a grabar y empecé a subir cositas a redes sociales. Y ahí en Culiacán, de donde soy nacido, empezamos a mover y se ha ido moviendo la cuna ahí con la gente en las redes sociales y todo ese rollo. Pero sí, más o menos un año pasaditos que grabé mi primer disco, mis primeras canciones, porque el disco... Ajá, Los Pininos, ándale. Sí, porque el disco apenas hace poquito lo terminamos, sí. ¿Qué instrumento tocas? Yo toco la guitarra y el bajo sexto, son lo que me puedo decir que mejor toco. No digo que soy experto tampoco, pero sí es a lo que más le echamos ganas, sí. Para los que no saben, es el hermano del fallecido Jorge Valenzuela. ¿Qué número eras? ¿Eras como el tercero de los hermanos? Yo sí, el del medio, era el más grande y solo que es uno más chiquito que yo. Y sí, soy el sándwich, como dicen. ¿Cuántos eran? ¿Tres o más? No más tres. Uy, el de en medio eres. Ajá, soy el del medio, el sándwich, dicen. Es el jamón y el queso. El jamón y el queso, sí. ¿Y crees que te movió más por la cantada después de lo que pasó con tu hermano? ¿O fue algo que ya venías planeando desde hace mucho tiempo? Fíjese que siempre estuvo en plan eso con él, porque pues era lo que él quería. Él siempre me lo decía, no, que yo quiero que cantes, yo quiero que esto, o si no, yo quiero que andes tú conmigo, todo el tiempo, la verdad, las últimas promociones que él hizo por aquí, todos los eventos, de hecho ya los últimos 6 meses yo le abría los eventos a él, cantando, y siempre, pues, para arriba y para abajo juntos, o sea, nos llevábamos muy bien, la verdad. La composición que vienes promocionando, que ya se puede encontrar en canales de YouTube, es ¿cómo llegó esa composición a ti? Esa composición llegó a los días de que mi hermano ya acababa de fallecer. Estábamos ahí unos amigos de ahí donde nos reuníamos todo el tiempo con él. Y llegó un muchacho ahí a enseñarnos ese tema. Yo, la verdad, pues me hizo sentir muy bonito porque lo vi como de manera como si él se hubiera metido en el muchacho, porque la verdad es un tema que habla como en primera persona y habla como él hablaba, pues como él era. De hecho, él se subía al escenario y, hey, ¿qué tal? Buenas noches. Para el que no me conoce, mi nombre es Jorge Valenzuela. Todo el tiempo, o sea, bien, cosas que él utilizaba, pues palabras, frases, todo. Mi nombre es Jorge Valenzuela, para el que no me conoció. ¿Y te costó mucho grabar ese tema cuando estabas en el estudio, cuando lo estabas grabando? Sí, pues fíjese, mucho sentimiento, porque pues no había pasado mucho tiempo cuando lo hicimos. Pero pues sí, hasta ahorita pues todavía lo canto y se me quebra la voz, ¿no? Pero sí, batallamos poquito. Sí, batallamos haciendo el tema. Y además de este sencillo que vienes promocionando, para el que no me conocen, ¿qué otras canciones sientes que vienes con todo? Vienen algunos temas unos temas de mi autoría, otros temas. El disco viene muy variado, viene de todo. Pues ese disco él lo hizo, él lo produjo, él fue el que hizo, convenció a mi papá para que yo grabara de cuenta. Y sí, viene muy variado. Viene un tema que grabamos ya cuando él no estaba, que se llama Daría Todo Por Ti. Quiero que sepas una cosa, yo daría todo por ti. Que ahí lo mixtearon, ¿no? O no sé cómo se llama en término musical. Sí, lo hicimos como un empate, se dice, yo creo. Porque
pusimos, él ya había grabado un video musical con ese tema y se lo pedimos al que se lo grabó, al camarógrafo, al de los videos, y nos los dio y nosotros hicimos uno nuevo. Ya de cuenta que pues juntamos todas las tomas de mías y de él y hicimos ese proyecto con el tema ese, Daría Todo Por Ti, se llama. Eso es todo. ¿Y cómo te ves de aquí a unos 5 años? ¿Te gustaría hacer una colaboración o te gustaría darle así como sigues? Pues estamos dispuestos a hacer lo que venga, ¿no? Si vienen duetos, si vienen proyectos con alguien, estamos abiertos a hacerlo, a hacer lo que venga. Pues tenemos un objetivo, yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Todos los que andamos en este medio queremos llegar a ser alguien en esto, o sea. Y como él, mi hermano siempre me decía, yo no creo que sean mi competencia o yo sea su competencia, porque pues gracias a Dios público hay mucho y el sol sale para todos y ojalá y a lo mejor podamos hacer una colaboración más adelante. Eso. ¿Algún cantante del regional mexicano que te ha apoyado, que te ha dicho, no sé, si quieres una canción aquí está, si quieres mi estudio aquí está? Pues así de que una canción, un estudio... No, pero fíjese que por ejemplo, mi compa, mi amigo Kevin Ortiz, sí se puso de que, oiga, hay que hacer un dueto, hay que movernos, y el chiste es que usted también salga adelante. Y sí, pues, muchas gracias, viejo, y si Dios quiere, a ver pronto si se logra hacer algo. Ahí lo vamos a estar esperando, Daniel, muchísimas gracias por este tiempo y por venir hasta casa a Los Ángeles. No, gracias, todo un placer. Gracias a ustedes. Saludos. Bye.